Seguimos aquí en la ciudad y la visita, habíamos anticipado a Aurora Verón aquí en la ciudad. ¿Cómo estás, Aurora? Bienvenida. Bien, Cecilia, gracias. Qué alegría verte y que nos vengas a contar de la presentación de tu primer CD, Envuelta en Tango. Sí, así es. Bastante esperado este disco. Si bien esta es una época donde ya algunas cosas, como hablaban recién, van pasando y van cambiando, pero bueno, disco es cultura, disco, el público del tango especialmente es un público bastante conservador, así que, y bueno... Y que cada vez se amplía más, eso se amplía más, esto es muy bueno. Sí, muy y bueno. Cada vez más jóvenes incorporados al tango, a la danza, al baile, bueno, la danza, a las canciones. Principalmente tiene mucha juventud, es más, a la danza debemos agradecerle mucho de que... ha resurgido el tango también. Claro, ¿no? Una maravilla ver en los encuentros donde se presentan cantantes, hay mucha gente joven, eso me llama la atención para bien, sí, ¿no? Sí, tal cual. Aurora, bueno, y esto, que arrancaste cantando tango, porque vos tenés otra actividad. Sí, pero el tango está marcado. Y desde que nací. Porque mi papá era muy gardeliano, mucha gente ya lo sabe a esto. Si bien yo amo el canto y muchos otros géneros canto, pero bueno, el tango siempre estuvo en mi casa y lejos de uno podría decir, ay, esto me cansó, me hartó, no, lo amo al tango, me gusta, me llena el alma. Vas pero descubriendo cada vez más. Es como los archivos, decís, no puedo creer dónde tengo tantos archivos, como si en la computadora encontrás un álbum con fotos viejas, bueno, así. Y bueno, lo que pasa es que yo canalicé mi vocación del canto a través de los coros, a través de la actividad coral, muchos años, hasta que decidí hacerlo públicamente. ¿Y qué tiene, alentada por amigos? ¿Qué tiene? Claro, porque recuerdo cuando arrancaste así tímidamente a cantar y subías al escenario y salía otra Aurora de adentro. Me acuerdo de un consejo que vos me diste al principio. ¿Qué te dije? Me dijiste, vos hablás muy suavecito, todo así, y después cantás, tratá de que sea más parejo. No, pero es una cosa que saca adentro, que se transforma. Yo decía, cuando presentás, presentate tímidamente, que creyeras más en vos. Sí, ahora me acuerdo. Que te dije, porque la verdad, empieza a cantar y te transformás. Sí. Fantástico. Entonces yo decía, presentate con esa misma fuerza. Sí. Uno vive lo que canta y siente, creo que la mayoría de los intérpretes le pasa lo mismo, ¿no? Y bueno, y que la gente lo pueda percibir, eso es maravilloso. Esta cosa de ir haciendo vivenciar la letra, que no cualquiera, ¿no? Sí, es así. ¿Qué vos que has cantado de todo, en coros, otros rubros, ¿qué es lo que tiene de particular el tango? ¿Qué te decía tu papá a la hora de cantar tango? Mi papá no me decía nada, mi papá era medio una dictadura en mi casa, se escuchaba Gardel y se escuchaba tango y bueno... Y no había opción. Porque la generación de ellos, mi mamá, deberían haber escuchado la nueva ola, rock incipiente en esos años. Sin embargo, mi papá siempre con el tango y bueno, y él era... Gardeliano, no lo sacaban de ahí, una cosa muy estricto con eso. Si bien escuchaba algunas otras cosas, pero siempre predominaba el tango. ¿Y vos qué crees que hay que ponerle al tango? Ah, el alma. Es algo, es muy difícil de explicar, difícil de explicar. Es eso que vos decías, te posee, no sé si vos... Sí. El tango te posee a vos o vos lo posees al tango, pero es algo muy difícil, es muy sensorial. Y digo, has tenido que seleccionar, porque viste que hay tangos que hoy ya, bueno, han quedado en sus letras como con este cambio generacional. Creo que nunca los tuve en mi repertorio, pero sí observo algo de eso. No he tenido que dejar ningún tango de cantar. Ya directamente no lo elegías. Sí, creo que nunca tuve. No. Si bien el tango es siempre las penas de amor, el desamor, pero yo hago mucho tango canción. Y bueno, en este primer trabajo me costó mucho seleccionar los temas, entonces dije, bueno, hagamos una cosa.
pongamos los temas que yo arranqué cantando, los primeros que canté en público. Hoy por ahí tengo algunos, sí, como todavía dos están, extraños, qué lindo. Son los tangos que cantaba al principio. Sí, toda mi vida, pasional. Sí, baldosa floja, ay, qué lindo, y no puedo olvidarte, soledad. Bueno, uno más lindo que el otro. Sí, sí, son muy lindos, son los que cantaba al principio. Por ahí ahora el repertorio es más amplio y algunos ya casi no los hago, pero bueno, digo, vamos con los primeros. ¿Te vas a estar presentando? El viernes, este viernes 26, en la confraternidad. Uh-huh. Las 21 horas me va a acompañar el maestro Pantuso. Me van a acompañar algunos amigos que el tango me ha regalado, algunos, porque es imposible. Todos, claro. Pero bueno, van a estar presentes. Porque te quieren mucho. Sí, por suerte no tengo problemas con nadie y no me gusta tener problemas con nadie. Así que por mi parte, todas. Así que esto va a ser el viernes a las 21 en el Teatro de la Confraternidad. Y les decimos que si quieren adquirir entradas con descuento aquí en Multimedia Seleco, Yrigoyen 560, van a estar hasta el viernes a las 12. Hasta el mediodía. Del viernes. Sí. Después van a poder comprar en el teatro, dos pero horas antes, sí, se pierden el descuento. Así que aprovechen a venir aquí a Multimedia Seleco. Aurora, lo mejor como siempre, gracias. Sos una gran persona, gracias. Una gran intérprete y hay que apoyar, hay que apoyar siempre los emprendimientos que la mayoría de las veces se hacen por gusto, por placer y no por el dinero. Sí, no, tal cual, porque es todo pasión. Va a salir al costo inclusive. Exactamente, exactamente. Así que bueno, gracias a ustedes. El viernes a las 21, Aurora Verón, a escucharle y comprar este primer CD Envuelta en Tango.